que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, misionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
muros derrumbados están por Jerusalén. Tus puertas derrumbadas están, tu templo ruinado. Yeah.
abismo ha sido abierto. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el arte del ataque del dragón. Oh, igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos. Y su sangre, contra el dragón y su sangre.
Cristo lo santifica. Dios te bendiga, hermano. Eso le gusta. Amén. Hermanos y hermanos, vamos a dar inicio a este compañerismo. Les ruego por favor los audios para empezar con una oración. Muchas gracias. Vamos a darle gracias. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por el habernos escogido, el habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias porque estábamos en un mundo tan contaminado, perdido, y al encontrarnos, oh Padre, tú nos trajiste, y por eso te damos muchas gracias, Padre. Aún los sabios y entendidos querían conocer esto, pero no lo conocerán. Santos profetas de Dios querían conocer este día, oh Padre, y nosotros somos los grandes privilegiados. Tú dijiste en Daniel 12:13, pero tú, Daniel, cierra las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste en Daniel 12:8, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces tú enviaste el misterio a revelar en Apocalipsis 10:7, que decía: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Muchas gracias por ese privilegio, por habernos traído hasta este último tiempo como soldados con ese arma completa, preparados, oh Padre, para defendernos de esta última batalla. La batalla jamás peleada es ahora mismo, Señor. Gracias, Padre. Iniciamos este compañerismo y los hermanos y hermanas que estarán en la cena también. Te pedimos, Padre, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu al lecturar estos preciosos mensajes, para poder entender lo que tú quieres decir, oh Padre. Permite leerlos con mucha reverencia, con mucho respeto, y así poder entrar en la escena del autor mismo, Padre. Te lo pedimos, Señor, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a continuar con este mensaje que estábamos lecturando, y nos queda uno de los últimos párrafos: la presencia del Señor Jesús. Predicado este mensaje el 12 de junio del año 1955. Voy a concluir con estos últimos párrafos para pasar al nuevo mensaje. Párrafo 84 del mensaje: la presencia del Señor Jesús. Predicado el 12 de junio del año 1955. Párrafo 84. Venga, señora, ¿usted cree con todo su corazón? Yo no estoy. Suba aquí, señora, para que alguien aquí sepa que yo no lo estoy leyendo la mente. Coloque su mano sobre mí de esta manera, solo como un contacto. Yo nunca la había visto a usted. Solo veo que usted es una mujer cruzando la plataforma. Yo nunca la había visto a usted. No estoy mirando su mente. Ni siquiera pienso acerca de lo que está mal con usted. ¿Pero usted cree que yo soy siervo de Dios? ¿Lo cree? Si Dios me revela a mí, entre paréntesis, mientras miro en esta dirección, realmente no le estoy mirando a usted, mirando en esta dirección. Lo que está mal con usted, ¿levantará usted su otra mano si es la verdad? Usted tiene un tumor. Vean, yo no lo estoy leyendo la mente a ella. Se ha ido de usted ahora, señora. Solo siga su camino regocijándose y sea sanada. Muy bien. Venga, Dios le bendiga, hermana. En el nombre del Señor Jesús, que usted sea sanada para la gloria de Dios. Siga su camino regocijándose, diciendo: gracias, Señor. Muy bien. Venga, señora, usted quiere que se le quite ese problema estomacal. Vaya pues y coma su cena y diga: gracias, Señor.
y sea sanada, Dios le bendiga. Digamos, alabado sea Dios. Eso es correcto. Párrafo 85. Mire, en una ocasión hubo una cruz en la cima de una montaña donde la presencia sangre del Hijo de Dios salió de allí. Una transfusión por fe desde esa noche. Desde eso, esta noche le quitaría toda la diabetes y la sanaría. ¿Cree usted eso? ¿Usted lo acepta? Entonces que usted lo reciba en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Se puede ir. ¿Quiere usted pasar, señora? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted tiene un problema de mujeres, un problema femenino. Le molesta grandemente un absceso, pero Jesucristo la puede sanar. ¿Lo cree usted? Entonces yo pido por su sanidad en el nombre de Jesucristo que usted lo reciba. Amén. Digamos, gracias sean dadas a Dios. Amén. Muy bien. Venga, señora, tenga fe. ¿Creen todos ustedes? Dios sea alabado. Ahora, la dama parada aquí, ¿es esta la paciente? Muy bien. Ahora, señora, yo supongo que somos desconocidos del uno al otro, ¿verdad? No nos conocemos. Usted me vio una vez. Bueno, yo no lo conozco a usted. Es lo que no hay forma en que yo la conozca, pero Dios la conoce. Él sabe por qué está usted aquí. Si Dios me revela a mí por lo que usted está aquí, ¿aceptará usted su sanidad? Párrafo 86. El caballero anciano sentado allá con cabello blanco, barba, señor, usted tiene una hernia, ¿no es así? ¿Usted cree que Dios le sanaría? Dios le bendiga, tenga fe. Yo siento un jalón viniendo de él allí, hay un hombre sentado detrás de él allí con esa corbata azul. Él también tiene una hernia. ¿Usted cree? Sí, señor, usted quiere ser sano. Muy bien, usted tiene un vicio también que quisiera dejar, ¿no es cierto? Sí, señor, entonces deje de fumar sus cigarrillos, vaya y sirva al Señor. Ese será el fin de ello, amén. Alabado sea el Dios viviente, Jehová Jiret, Jehová Rafa, el gran yo soy, no el yo era, yo soy el eterno, el que estuvo muerto y he aquí que vive la raíz y linaje de David, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio del valle de todo amoroso, el todo suficiente, el de todo propósito, el todopoderoso. Sus bendiciones sean elevadas por los siglos de los siglos. Amén. Párrafo 87. Discúlpenme, mejor usted es la paciente. Yo no sé. Hermana, yo no la conozco. Dios la conoce. Pero ahora usted está parada allí como con su mano levantada y sus ojos cerrados. Pero el Señor Jesús sabe todo en cuanto a usted. Él, yo si pudiera sanarla, lo haría. Pero no puedo, yo no puedo hacerlo. Pero usted padece de un problema femenino. Es un problema de mujeres, eso es correcto. Y usted también está interesada en otra persona. Es un muchachito de cabello ensortijado, como castaño, usando lentes. Y él tiene un problema de riñón y yo veo a alguien parado al lado suyo. Es un castaño. Oh, esta es su esposa, señor. Bueno, Dios le bendiga. Siga su camino regocijándose en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias sean dadas a Dios. Párrafo 88. Vean, el hombre tiene una bocina en su oído. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Yo no sé, es un espíritu de sordera en él. Pudiera haber otras cosas, eso no lo puedo decir. Inclinemos nuestros rostros y nadie levante la mirada hasta que yo... Ustedes escuchen mi voz diciendo, levanten la mirada ahora, porque esto tiene que ser echado fuera. Así que mantengan sus rostros inclinados y solo esperen aquí. ¿Ustedes creen con todo su corazón? Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, bendice a este hombre a quien yo bendigo en tu nombre y que este espíritu maligno que está tratando de quitarle la vida lo hace que camine frente a vehículos en algún lado para ser matado. Quitar otra vida antes de que llegue su tiempo prematuramente. Satanás, te ordenamos por el Dios viviente, el Señor Jesús, que dejes al hombre. ¿Cuánto tiempo hace que estás así? El hombre responde, dice que estuve en el servicio. ¿Es correcto eso? ¿Me puedes oír bien ahora? ¿Me puedes oír ahora? Tú estás completamente normal. ¿Me puedes escuchar ahora? ¿Me oyes? ¿Me puedes escuchar ahora? Yo solo estoy susurrando, apenas susurrando. ¿Le amas de todo corazón?
Muy bien, pueden levantar la cabeza. Miren esto, aquí está su bocina. ¿Me oyes bien? Di alabado sea el Señor. Allí lo tienen. Sigue tu camino regocijándote y di gracias sean dadas a Dios. Párrafo 89. Muy bien. Venga, señora, ¿usted quiere ser sana de su tumor? ¿Usted cree que Dios le sanará? Levante su mano y diga, yo lo acepto a Él con todo mi corazón. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo este demonio que quiere quitarle la vida a esta mujer. Sal de ella en el nombre de Jesús. Amén. Digamos, gracias sean dadas a Dios. ¿Qué si yo le dijera que usted fue sanado sentado allí en una silla? ¿Usted me creería? Pues entonces siga su camino contento y regocijándose y diga, gracias sean dadas a Dios. El problema de corazón mata más gente que cualquier otra cosa. Pero Jesús salva. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo acepta para su corazón ahora? Amén. Entonces, en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. Amén. Muy bien. ¿Quiere usted pasar, señora? ¿Cree usted, señora, con todo su corazón, con toda su mente? ¿Cree que Jesucristo le sana ahora mismo? Él es sana. Yo pongo las manos sobre usted en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y pido que usted sea sanada. Amén. Párrafo 90. Señor, sentado allí con el problema de la próstata, ¿cree usted que Jesús le sana y le restaura? ¿Lo cree? Dios le bendiga. Es su nombre, señor Fritz. ¿No es? ¿Usted? Sí, señor, es correcto eso. B. Fritz, ¿es correcto eso? Póngase de pie. Yo escuché su nombre ser mencionado por un ángel de Dios. Su fe le ha sanado, señor. Se puede ir regocijándose. Amén. Diabetes. Dios sana eso igual que cualquier otra cosa. ¿No es así? En el nombre de Jesucristo yo pido por su sanidad. Amén. Vaya contento y regocijándose. La damita que acaba de irse de aquí hace unos minutos, antes de esta dama, cuando usted estaba parada en la línea de oración, señora, y usted tuvo una sensación muy rara que vino sobre usted a principio cuando usted comenzó a venir en la línea de oración. ¿No es eso correcto? Esta dama tenía la misma cosa, ¿no es así, señora? Porque usted dos tenían problemas del riñón, ¿ven? Usted fue sanada y usted fue sanada incluso antes de llegar aquí, así que puede irse regocijándose diciendo, ¡Amén! Párrafo 91. Crean en el Señor Jesús. Desde luego, señor, yo tengo, usando lentes, sabemos que habría algo malo con sus ojos. Quizás hay otra cosa, usted tiene artritis, ¿correcto? Usted se pone muy rígido en ocasiones, ¿no es así? Y luego, cuando usted está tratando de moverse, a veces usted mueve su pie de lado cuando usted está sentado así para quitar el pie de algo. Usted no tendrá que hacer eso más. Su fe le sanó. Vaya en el nombre del Señor Jesús y sea sano. Amén. Tenga fe. Vaya. Vaya, amigo cristiano. Si usted tan solamente supiera en el Espíritu Santo, pareciera como que se asentó sobre el edificio, sobre el lugar. ¿Usted cree, señora? ¿Haría usted lo que yo le dijera? Ahora, siendo que usted está parada aquí, usted ha sido nerviosa toda la vida. Usted no es una persona nerviosa de tiembla, que tiembla, pero usted es una persona nerviosa por estar pensando. Usted siempre está planificando cosas, adelantándose y planificando cosas de antemano. Generalmente nunca sucede de esa manera. A eso le decimos cruzando puentes antes de llegar a ellos. Al hacer eso, usted se creó un problema estomacal. Correcto, es una úlcera en su estómago. Es nerviosismo. Ahora, deje de estar nerviosa. No hay necesidad de estar nerviosa. Jesús está con usted. Ahora se puede ir regocijándose, dándole gracias a Dios y alabándole, y usted se pondrá completamente bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Tengan fe. ¿Están creyendo? Párrafo 92. ¿Cómo está usted, señor? No nos conocemos. Me supongo somos nunca nos conocimos y aquí estamos parados, uno, un hombre blanco y otro, un hombre de color. Dos naciones diferentes, pero Dios sabe que no hay pared intermedia entre nosotros y Cristo. Usted sufre de un problema en sus rodillas, ¿correcto? Usted no es de aquí. Usted viene de otra ciudad llamada Fort Wiley, algo así, Fort Wiley, Georgia. Y usted es un predicador, F.H. Henderson. Puede irse regocijándose, señor Henderson. Jesucristo le sana. ¿Está esto débil? Tenga fe. Quede usted allí abajo en una silla de ruedas. Noté que mi hijo me está palmeando en el costado. Sé que hay algo ocurriendo.
Pero solo miren una vez más, sean fieles, tengan fe. Párrafo 93. Este hombre aquí sentado orando hace un rato, yo vi la luz colgando arriba, es acerca de la niña sentada allí en la silla de ruedas. Cariño, ¿tú crees que el hermano Branham es el siervo de Dios? ¿Lo crees? ¿Quieres estar bien? ¿Tú crees que Dios te puede levantar de esa silla de ruedas? Tú eres una niña apenas. Tú no puedes tener fe para ti misma. Papá, ponga su mano sobre ella. Ahora, ese demonio que la ata, Satanás, en el nombre de Jesús, suelta a la niña. Levántate de allí, cariño. Sal de la silla de ruedas. Allí lo tienen. Hagan un lado de su silla, ruedas. Tú estás sana ahora, amorcito. El anciano, problema te dejará. El resto de ustedes, póngase de pie en todas partes. ¿Ustedes quieren ser sanados? No me importa cuál sea el problema. Satanás, tú has perdido la batalla. Tú no puedes retener más a esta gente. Sal de aquí en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que dejes a este grupo de gente. Cada uno de ellos puede ser sanado. Sal, vete en el nombre de Jesucristo. Sal de esta audiencia y que todos sean sanados. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos ustedes. Y de esta manera hemos concluido este mensaje titulado La presencia del Señor Jesús, predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el 12 de junio del año 1955. Y dejamos plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, es el privilegio muy grande para nosotros el continuar con este compañerismo a través de la lectura de los mensajes. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Contendiendo por la fe. Este mensaje está predicado en Zurich, Switzerland, el día 20 de junio del año 1955. Repito este nuevo mensaje, Contendiendo por la fe, predicado el día 20 de junio del año 1955. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, de los párrafos 1 al 6. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Contendiendo por la fe, predicado el 20 de junio del año 1955. Párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Estoy feliz de estar aquí esta noche en el nombre del Señor Jesús. Y estoy seguro de que nuestro Señor nos dará una gran bendición por reunirnos esta noche. Ahora haré que el hermano lea la lección de las Escrituras para esta noche. Leeremos Judas en el versículo 3. Este será nuestro texto para la tarde. Tercer versículo de Judas. Entre corchete, el intérprete lee las escrituras. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entre paréntesis, esto es para contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es un texto muy sorprendente. Fue solo 33 años después de Pentecostés. Y ahora se les pidió contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y ahora había habido una apostasía desde entonces. Párrafo 2. Ahora, antes de comenzar a hablar esta noche, quiero hacer algunas declaraciones. Ahora, yo no reclamo ser un sanador. Yo solo soy su hermano en Cristo. Yo no condeno a los médicos u hospitales o los medicamentos. Yo creo que esos son regalos de Dios para nosotros. Él nos ha dado algunas cosas maravillosas por medio de los científicos, automóviles, aviones, mejores ropas, muchas cosas. Y estamos muy agradecidos por todas estas cosas. Yo no reclamo tomar el lugar de un doctor.
Yo oro por los doctores para que ellos tengan más éxito en ayudar a los hijos de Dios que están sufriendo. Pero hay algunas cosas en las que los doctores no pueden ayudar. Entonces nosotros tenemos el derecho de ir a Jesús en ese momento para que nos sane entonces. Y yo creo que Él lo hará. En mi ministerio de 10 años, yo lo he visto a Él sanar a decenas de miles de personas, ciegos, lisiados, torcidos, cojos, paralíticos. Yo lo he visto a Él resucitar a 3 personas de entre los muertos después de haber sido declarados muertos, 2 de ellos en los Estados Unidos y 1 de ellos en Helsinki, Finlandia. Pues estoy seguro de que ustedes han oído hablar de eso. Esto ocurrió el mundo. Recorrió el mundo. Párrafo 3. Él es el mismo Señor Jesús. Usted nota en su ministerio que Él solo resucitó a 3 de entre los muertos en su ministerio aquí en la tierra. Él levantó a la hija de Jairo y al hijo de la mujer que estaba muerto. Y a Lázaro. 3 es una confirmación. Él podría haber hecho más si el Padre se lo hubiera mostrado. Ahora, seamos reverentes y tomemos la actitud correcta hacia el Señor Jesús, porque tenga la certeza de que su actitud hacia cualquier don divino determinará los resultados que recibirá de ello. La mujer que tocó su vestidura, ella sintió virtud. Pero el hombre que puso un trapo sobre su rostro y ojos y dijo, yo entiendo que tú eres un profeta, y luego lo golpeó en la cabeza y dijo, dinos, ¿quién te golpeó y nosotros te creeremos? Él no sintió virtud. Fue la manera como él se acercó a Jesús. Es la manera como usted viene. Eso es lo que sucederá. Solo la actitud que usted tome hacia eso. Aquí yace gente tendida. Aquí esta noche que está sin esperanza e indefensa fuera de Cristo. Pero con Cristo, al final de esta reunión, aquellos que tienen fe estarán levantando sus camas y saliendo completamente sanos. ¿Creen ustedes esto? El Señor les bendiga. Párrafo 4. Ahora, a nuestro texto por unos momentos. Ahora, Judas dijo que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No una fe, sino la fe. Ahora, cada uno de nosotros quiere pensar que nuestra iglesia tiene esa fe. Espero que todos nosotros la tengamos, pero revisemos las Escrituras y por las Escrituras ver si nuestra iglesia está contendiendo por esa fe. Los católicos, ellos dicen que están contendiendo por ella. Los luteranos dicen que ellos la tienen. Los bautistas dicen que ellos la tienen. Los presbiterianos dicen que ellos la tienen. Los pentecostales dicen que ellos la tienen. Los nazarenos dicen que ellos la tienen. Todos ellos reclaman tenerla. Solo hay una forma justa de averiguarlo. Volvamos y veamos lo que fue. Si ese es un juicio justo, levante su mano. Gracias. Párrafo 5. Dice, contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, volvamos atrás a donde comenzaron los santos y revisemos nuestra fe por la fe que le fue dada a ellos. Luego, si nos damos cuenta que nuestra fe es como la de ellos, entonces creeremos que tenemos la fe que ha sido una vez dada a ellos. Eso es tan justo como yo sé. Pues, este es el lugar de reposo de Dios para la fe. No hay otro lugar donde la fe pueda descansar divinamente, solo en la palabra de Dios.
La fe verdadera no puede descansar en un credo, tampoco puede descansar en una denominación. Ella tiene que descansar en la palabra de Dios. Amén. Párrafo 6. Ahora, cuando la fe se introdujo por primera vez en el mundo, la fe por la que nosotros debemos de contender ardientemente, Juan el Bautista la introdujo. Él introdujo a Jesús al mundo y Jesús introdujo la fe. Ahora, volvamos y veamos qué fe introdujo él al mundo y entonces veremos de lo que estamos hablando. Ahora, él no reclamó ser un sanador. Si Jesús no reclamó ser un sanador, entonces, ¿cómo puede un hombre decir que es un sanador? Cuando Jesús fue interrogado, dijo, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Entonces, él no tuvo nada que ver con eso. Era Dios, el Padre en él, que hizo las obras. Cuando él fue bautizado en agua por Juan, ellos dieron testimonio de haber visto a Dios descendiendo como una paloma y entrando en él. Y luego, cuando Jesús salió a predicar, grandes multitudes vinieron a escucharlo. Y él comenzó a hacer milagros entre ellos. Y su fama se fue al extranjero. Fue entonces cuando él dijo, no soy yo, sino el Padre que hace las obras. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 7 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje. Contendiendo por la fe. Del 20 de junio de 1955, párrafo 7. Luego veamos algunas de las obras que él hizo. Cuando Felipe se convirtió, al comienzo del ministerio de Jesús, él fue primero y encontró a Natanael. Y cuando él lo encontró, él estaba debajo de un árbol, orando. Y él lo llamó y dijo, ven y ve a quién he hallado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Luego, cuando él vino, Jesús estaba orando en la línea de oración por el pueblo. Jesús lo miró y lo vio venir y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues esto asombró al hombre. ¿Cómo sabía él que él era un creyente? Si yo dijera lo mismo esta noche, yo diría, allí está un hombre verdadero, un creyente. Y Felipe, Natanael le respondió, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Párrafo 8. Y él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Ahora, ¿qué pasaría si a alguien se le dijera solo hoy? ¿Qué dirían ellos al respecto? ¿Cuántos han leído esa porción de la Biblia? ¿Alguna vez leyeron esa parte en la Biblia? Sí, muy bien, esa es la escritura. Ahora creo que Pedro se lo explicó muy bien a la iglesia, lo que era Jesús. Él dijo, varones de Israel, Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros, con señales y maravillas. Vean, Dios vindicó a Jesús con señales y maravillas. Párrafo 9. Y yo creo que también que Nicodemo explicó lo que la gran iglesia ritualista pensaba de él en ese día también. Ahora, si se fijan que ese era un viejo maestro, un anciano sabio viniendo a un muchacho joven. Y allí estaba un hombre con escolaridad viniendo a un hombre que no tenía una educación terrenal o título. Pero él dijo, Nicodemo, representando a la iglesia ortodoxa, él dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué? Nosotros sabemos. ¿Quién sabe? Los judíos. Todos lo sabían, pero ellos no podían aceptarlo.
Su iglesia dijo que los expulsaría si ellos aceptaban eso. Dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahora, vea lo que él hizo. Él no reclamó hacer nada por sí mismo, pero él dijo que el Padre lo hizo en él. Hubo una vez una mujer, párrafo 10. Él es un hombre santo, y si yo lo toco, seré completamente sana. Y ella lo tocó a él, y luego se fue entre la multitud. Mucha gente tenía sus brazos alrededor de él, y Jesús dijo: ¿quién me tocó? Pedro dijo: pues Señor, todos te están tocando. Pero ese fue un toque diferente. Él dijo: virtud o fuerza ha salido de mí. Y él empezó a mirar alrededor y vio a la mujer. Y él dijo: tu fe te ha sanado. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese será Jesús para siempre. Párrafo 11. Ahora, en la ciudad, en el campo, muchos dirán: déjenme verlo sanar a este y yo lo creeré. Jesús no podría hacer eso si estuviera aquí en la tierra. Jesús fue a su propio pueblo. Y la Biblia dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En San Juan 5, Jesús fue al estanque de Betesda. La Biblia dice que grandes multitudes, entre paréntesis, significa miles. Yacían allí cojos, ciegos, secos, lisiados, cojos, esperando el movimiento del agua, porque en cierta temporada un ángel bajaba y agitaba las aguas. Y el primero que entraba con fe sanaba de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, escuche esto atentamente. Entonces aquí venía Jesús, pasando por la misma multitud de personas. Pasó junto a los lisiados, pasó junto a la madre con el bebé con hidrocefalia. Pobre padre anciano lisiado con artritis, yacía paralítico. Él era Dios, el mismo. ¿Por qué él no lo sanó? Párrafo 12. Él pasó a través de esa multitud y encontró a un hombre que yacía en un lecho. Él sabía que estaba allí tendido. Él no iba a morir. Eso no lo iba a matar. Él tuvo una enfermedad durante 28 años. Eso probablemente estaba retardado. Él podría haber tenido tuberculosis. Él podría haber tenido problemas de próstata. Alguna enfermedad. Él no estaba imposibilitado. Él podía caminar. Él dijo: cuando yo voy, alguien se me adelanta en llegar allá abajo. Entonces Jesús dijo: toma tu lecho y vete a la casa. Luego él levantó su cama y siguió su camino. Ahora escuche, iglesia, preste mucha atención a esto. Esto podría determinar su posición esta noche. Ahora Jesús, cuando ellos encontraron a este hombre cargando su cama, ellos lo cuestionaron a él. Los judíos lo hicieron. Si Jesús pasara por este grupo esta noche y fuera hasta allá y sanara a un hombre con tuberculosis y pasara de largo toda esta fila de camillas, ¿qué diría mañana los críticos? Miren, no hay nada en eso. Jesús hizo lo mismo con miles de personas tendidas allí. Así que ellos lo abordaron y lo interrogaron. Ahora escucha atentamente. San Juan 5:19. Esto es lo que Jesucristo dijo al respecto. Esta es la fe que él le estaba presentando a la gente. Ahora voy a citar las palabras de Jesús. Él dijo: de cierto os digo. De cierto significa absolutamente. Os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, pero lo que yo veo hacer al Padre, eso lo hago yo igualmente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 3 al 16. Muy bien, hermano. Voy a leer el mensaje del 13 al 16. Ay, ¿del año qué? Del año 55. En otras palabras, Dios les mostraba
a Jesús una visión sobre qué hacer y luego él iba y los hacía. ¿Lo entiendes? Ninguna carne es gloria a los ojos de Dios. Todos están en el reino del Espíritu. Incluso Jesús el Hijo de Dios. Hijo, yo no puedo sanar a nadie ni hacer nada hasta que el Padre me muestre qué hacer. ¿Cuántos entienden eso claramente ahora? Levanten sus manos. Gracias. Solo quería ver si ustedes lo estaban realmente entendiendo. Yo espero verlos un día cuando todos los idiomas sean uno solo. Un día será así. Cuando Jesús regrese a Babilonia, será olvidada. ¿Entienden? ¿Entienden? Así lo pasé. Un momentito, ¿entienden? Un día será así como Jesús regresa a Babilonia. Será olvidada, ¿entienden? Ustedes ahora que la fe que Jesús le produjo a la iglesia no fue saliendo y sanando a todos aquel que él quisiera. Sanar era a quien el Padre le mostrara. Versículo 14. Ahora quiero que presenten atención. Jesús, cuando él fue, le dijo a Jesús: discípulos den por todo el mundo. Eso incluye Churisi. También por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. Y a estas señales seguirán a los que creen, y a todas las señales que él dio, una de ellas fue de sobre los enfermos. Pondrían las manos, ellos sanarán. Jesús dijo: estas cosas que yo hago, ¿qué son estas cosas? Al mirar él la audiencia, él percibía los pensamientos de la gente. Él sabía cuando ellos venían a él, donde habían estado ellos. Y así entonces él dijo: estas cosas que yo hago, nosotros también las haréis, porque yo es un por nombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el final. El mundo no hasta el fin, hasta el fin de los apóstoles. Este el fin del mundo, hasta el fin de las civilizaciones. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si ustedes creen eso, digan amén. Él ha resucitado entre los muertos. Él le dijo a los apóstoles: escuchen todavía un poco y el mundo no me verá más. Eso significa el orden mundial. Los escrit,
Los incrédulos no me verán, mas espero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en nuestros hasta el fin del mundo. Versículo 15. Si usted es un creyente, usted puede, Jesús es el mismo hoy y así como lo fue en aquel entonces. Si usted es un incrédulo, usted los va a rechazar, igual como los hicieron los fariseos. Y si va a ir algún como los hicieron ellos, seguramente usted no querría ocupar el lugar de ellos. Esta noche, donde ellos están, usted quisiera ocupar el lugar de los que le amaron a él. Ahora, eso es la fe que Jesús introdujo al mundo. Solo un momento, ahora luego, él le dio eso a sus apóstoles para que los pasaran de un a otro hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pedro estaba en prisión, una noche Dios envió a su ángel y lo liberó cuando él estaba en azotea en Hechos 10, pues él vio una visión de los gentiles a los cuales debían ir la misma fe que Jesús tenía. Cuando Saúl estaba en su camino atraso, Dios tenía un hombre allá abajo llamando a Ananía. Y cuando él vio una visión de Pablo y ascendió a la calle que se llamaba derecha. Y encontró a Pablo, él le impuso las manos. Y luego, cuando Pablo estaba en una barca y estaba todo inmundado y al punto de hundirse, Pablo entró en la galería y vio una visión de que él se iba a salvar. 16. Pues hasta ahí nomás. 16. Ahora era la fe que ellos tenían. ¿Cree usted que si Jesús enviara aquí en esta audiencia esta noche, es decir, hiciera la misma cosa que él hizo en aquel entonces, entonces los aceptará a ustedes como Señor, los hará? Levántense sus manos, Dios le bendiga. Usted aún. Ahora, esa es una gran declaración para que la haga un hombre. Sin embargo, muchos de ustedes han leído los libros, los periódicos en círculos mundiales, como selecciones y muchas revistas de cómo el Señor hizo estas cosas. Y yo humildemente me someto al servicio de Dios
esta noche. Mientras finalizo, permítame decirle esto: yo solo voy a un hombre. Ay, oye, se me puso malo. Voy a un hombre, su hermano. Usted tiene el derecho de dudar mis palabras. La gente podría venir aquí y decir cualquier cosa. Usted tiene el derecho a no creer eso, pero cuando Dios habló y él dice que el hombre tiene razón, entonces sería un pecado. No crees, no es así. Hasta ahí es, hermano. Señor lo bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios lo bendiga, hermano. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 17 al 22. Oye, Alicia. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje Contendiendo por la fe. El año 55, junio 20, del párrafo 17. Inclinemos nuestro rostro y voy a pedir en este momento que esto debe ser una reverencia perfecta. Ustedes que conocen la Biblia saben que esto no es jugar a la iglesia. Nosotros estamos lidiando con espíritus malignos. Yo no puedo con un servicio explicárselos todo, pero escuchen mi palabra ahora. No se estén moviendo mientras el servicio está en sesión ahora. Estos hombres detrás de mí aquí, ellos me observan porque entra en una visión. Solamente una de ellas podría casi quitarle la vida. Daniel vio una visión y estuvo turbado en su cabeza durante muchos días. Esto hizo que Jesús sintiera que la virtud salía de él. ¿Qué me haría a mí un pecador salvo por la gracia? Ustedes deben mantenerse en sus asientos. A veces los espíritus malignos gritan y muestran grandes cosas en la plataforma. Ustedes deben ser reverentes, porque cuando sale de uno, se irá a otro. Si hay un incrédulo en el edificio, usted debe estar muy quieto, estar en oración. Oremos. Párrafo 18. Nuestro Padre Celestial, permite que tus bendiciones descansen en tu palabra, descanse en tu siervo, en tu pueblo. Y Señor, tú sabes que yo no conozco a nadie aquí. Yo ni siquiera puedo hablar su idioma, pero tú lo conoces a todos. Tú sabes lo que hay en su corazón. Y, oh, gran Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, permite esto una vez más y deja que tu espíritu venga a tu siervo para que la gente pueda saber que tú no eres un Cristo muerto, sino que tú has resucitado de entre los muertos. Y tú eres el mismo hoy como lo eras antes. Oh Dios eterno, concede estas bendiciones en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora, madres, mantengan a sus niños cerca, no se muevan. Yo no seré responsable por las personas desobedientes a partir de este momento. Durante la reunión, recuerde, yo he dicho esto. Párrafo 19. Ahora, llamaremos la línea de oración. Ahora, ellos tienen una pequeña tarjeta, algo como esto. Miren su tarjeta y miren. Tienen un número y una letra. ¿Y quién tiene la tarjeta de oración número uno? Levante su mano. El que tiene la tarjeta de oración número uno, solo levante la mano. ¿Allá atrás? Muy bien. Haga que la dama venga aquí. Muy bien. Venga aquí, señora, con el número de tarjeta de oración uno. Si mi hijo y el hermano Fowler bajan a la línea de oración, muy bien. Párrafo 20. Número uno. ¿Quién tiene el número 2? Es la señora que está aquí abajo. Estamos formando la línea por aquí, pero que nadie se levante sin una tarjeta hasta que yo le llame. Número de tarjeta de oración 3. ¿Quién la tiene? Levante, venga aquí. Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Número 5. Levante su mano. Número de tarjeta de oración 5. Mire a su vecino.
Tal vez es sordo. No puedes escuchar. Puede haber alguien que nos pueda levantar su mano. Mire a lo largo de esta tarjeta. Número 5. ¿Podría levantar su mano? ¿Lo tiene? La dama probablemente esté sorda. ¿Ven? Número 5. ¿Quién tiene el número 6? 6. Muy bien. 7. Levante su mano. Venga. Número 8. Número 8. Tarjeta de oración número 8. Número 9. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 9? Si el hombre no puede caminar, solo déjenlo allí sentado y yo puedo ir a él. Oraré por él de todos modos. Cuando se llame su número, el ungir se acercará a él y levantará su mano cuando su número sea llamado en la línea. Número 10. Tarjeta de oración número 10. ¿Podría levantar su mano? Número 11. 11. Levante su mano, por favor. 11, 12, 13, 13, número 14 entonces. Ustedes están perdiendo su lugar. No se les permitirá otra tarjeta ahora. Hay muchos por los que se va a orar. Número 15, ¿quién tiene la tarjeta de oración? Número 15, levante su mano. Número 15, número 16. Bueno, detengámonos aquí entonces. Entre paréntesis, usted tendrá que darles más que eso. ¿Lo ve usted? Porque tendrá que responder a eso, porque se sacude tanto para mí aquí. Párrafo 21. Ahora, ¿cuántos están aquí que no tienen tarjeta de oración y quieren que Jesús les sane? Yo les pregunto esto en una palabra desafiante. Miren hacia acá, a mí. Crean que yo he representado al Señor Jesús y Dios me hablará. Y el ángel del Señor saldrá ya y me dirá de qué decirles a ustedes. ¿Sería eso como lo hizo Jesús? Si es así, levante su mano. Eso es. Párrafo, perdón, entre paréntesis. ¿Qué? Billy, ¿te faltan uno? ¿Falta la tarjeta de oración número 5? ¿Alguien con la tarjeta de oración número 5? ¿Puede ser una persona sorda? Mi muchacho no puede. Número 5. Dígalo en alemán, allí. ¿Lo tiene? ¿Hable en francés? ¿Habla usted francés? ¿Alguien puede hablar francés? ¿Qué sea francés? ¿Qué es eso? Número de tarjeta de oración. ¿Qué fue eso? Decirles que vengan. ¿Tienen a todos alineados hasta donde llegamos? De acuerdo. Párrafo 22. Inclinemos nuestros rostros, no más conmoción de aquí en adelante, sean reverentes. Querido Señor, escucha a tu humilde siervo. Este es un gran momento, Padre. Podría significar el giro de Suiza y yo no estoy orando para que ellos me oigan, pero tú, oh Santo Padre, escucha la oración de tu siervo y ahora permite que el Espíritu Santo venga y haga las mismas obras que hizo con los que vinieron de Emaús. Él hizo algo diferente de los hombres ordinarios, y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Que nosotros podamos decir lo mismo después de este servicio esta noche. Oh, hazlo algo un poco diferente, Padre, como el servicio ordinario de la iglesia, para que la gente pueda saber que tú eres el Hijo de Dios. Yo me deleito en ti, mi Padre Celestial, y ahora habla, que tu siervo ha dicho la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, lo pido. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 23 al 28 del mensaje, contendiendo por la fe. Párrafo 23. Ahora bien, esto no lo puede hacer el hombre. Y estoy seguro de que ustedes, cristianos, aprecian mi posición en este momento. Yo estoy representando a su Señor y Salvador, el Señor Jesús. Sean muy, muy reverentes. Y estén listos para responder si Él les llega a hablar. Entre paréntesis, ahora capten mi voz rápidamente. Aquí está una dama delante de mí. Yo nunca la vi en mi vida. Somos unos perfectos desconocidos el uno para el otro. Somos desconocidos, sí lo somos. Que la señora levante su mano.
Yo no la conozco, yo nunca la he visto, ella nunca me ha visto a mí. Nosotros nacimos a miles de kilómetros de distancia, pero Dios la conoce y Dios me conoce a mí. Hay algo por lo que la muchacha ha venido aquí. Yo no lo sé. No hay forma de que yo lo sepa, a menos que Jesús me lo revele. Yo soy su siervo. Yo creo que las cosas que él dijo, que él hizo, que yo también las podría hacer. La podía hacer, si Dios viniera. Esta es una perfecta visión de la mujer samaritana y nuestro Señor y Maestro, nuevamente un hombre y una mujer. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Él empezó a hablar con ella y dijo, dame de beber. Y él entabló su conversación para captar su espíritu. Y tan pronto como él descubriera dónde estaba su problema, él dijo, ve, trae a tu marido. Ese era su problema. 24. Y ella le dijo a él, Señor, percibo que tú eres profeta. Ella dijo, cuando venga el Mesías, que es llamado Cristo, él nos dirá estas cosas como esa. ¿Quién eres tú? Tú debes ser un profeta. Él dijo, yo soy él, el Cristo. Ahora bien, ¿no eran acaso las mismas señales de Cristo? La mujer se dijo a sí misma, dijo, cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él es el mismo hoy. Párrafo 25. Ahora yo debo mirar a la mujer para la gloria de Dios por causa de su palabra y en el nombre de Jesucristo tomo a cada uno bajo mi control, que es que el Señor añada sus bendiciones. Deseo hablar con la mujer solo un momento. Es muy difícil porque el intérprete tendrá que captar mi voz a medida que hablo con ella. La dama está muy consciente de que algo está sucediendo. Ella sabe que está en presencia de algo, además de su hermano, porque ella es cristiana y ella está sufriendo con un problema en la garganta. Y es de amígdalas en la garganta. Ella ha estado con un médico recientemente y el médico la va a operar para extirpar las amígdalas. Él mira sangre y mala sangre de los intestinos. ¿Y usted habla inglés? Usted es de un lugar alejado de aquí. Usted ha venido del norte, vino del sur y usted es de Alemania. Alemania, usted vino en tren. Se tiene que regresar esta noche. Y una abuela está aquí con usted, que tiene cáncer, y usted desea que ella sea sanada. Eso es la verdad. Si eso es cierto, levante su mano, vaya y ponga sus manos sobre su abuela, porque así dice el Espíritu Santo. Usted se va a ir a casa para estar bien. Yo la bendigo, mi querida hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya y sea sanada. Amén. Siga su camino, regocijándose y sea feliz, diciéndole grandes cosas a la gente. ¿Cree usted con todo su corazón ahora? Sea reverente. La dama, ella está frente a mí. Es desconocida para mí. Yo nunca la he visto en mi vida. Nosotros somos desconocidos. Nosotros ni siquiera hablamos el mismo idioma. Pero usted es una creyente. Su espíritu es bienvenido. Si yo soy un desconocido para usted, levante su mano. ¿Cree usted que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Y cree usted que ese es el que usted siente ahora, que es su presencia en la que está usted? Párrafo 26. Si Jesús se parara aquí, donde yo estoy ahora, y usted pidiera sanidad, él no podría darle a usted, porque él ya lo hizo en el Calvario. Pero él le podría decir lo que ha estado mal con usted o algo para mover su fe, para que usted pudiera creerle a él. ¿Es correcto eso? Levante su mano. Si Jesucristo, quien está ahora conmigo, le dice, ¿me dejará saber cuál es tu problema? ¿Lo aceptaría usted como su sanador? Yo veo entre usted y yo, a medida que la mujer se aleja de mí, tiene algo sangrando, sangre viniendo,
y está sangrando entre las entrañas. La ha tenido por 2 años. Eso es correcto. ¿Acepta usted su sanidad ahora? Si hay algo aquí que para decirme lo que usted está. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Dios Todopoderoso, ten misericordia ahora. Y yo declaro la virtud sanadora del Señor Jesús sobre esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. ¿Cree usted en reverencia a todos? Por favor, no se muevan. Esto es espiritual, mi amigo. Yo no tengo manera de saberlo, excepto por espíritu. Simplemente me estoy debilitando. Yo vengo aquí como su hermano. Yo vengo a ayudarle. Ahora ayúdenme, sean reverentes. Párrafo 27. Nosotros somos desconocidos el uno para el otro. Si es así, levante sus manos. Yo nunca le he visto a usted. Véame y crea. Si Dios me dice para que usted está aquí, crea usted en el Señor Jesús y creerá que esto proviene de Él para ayudarle a usted. Usted no vive en este país. Usted vive en Alemania. Usted tiene que regresar esta noche. Usted sufre con el corazón. Veo que usted trata de levantarse de la cama y que usted está rígido. Es el reumatismo el que le está molestando. ¿Acepta mi palabra como el profeta de Dios? Levante su mano. Levante los pies de arriba abajo. Su reumatismo se ha ido de usted. Usted está bien. Su fe le ha sanado. Regrese a su casa regocijándose y cuente lo que Dios ha hecho por usted. Yo le bendigo. Tenga fe. Sea reverente. Un momento, por favor. El Espíritu Santo se ha ido de mí y se fue a la audiencia. Párrafo 28. Hay una mujer mirándome. Ella tiene un sombrero grande. Allí está esa luz colgando justo encima de ella. Ella está orando para que Dios la sane. Y ella tiene problemas cardíacos. Y ella tiene artritis. La dama está allí sentada orando, mirándome. Si es la verdad, póngase de pie. Usted está sanada. Su fe le ha sanado. Ponga su mano sobre ese hombre sentado a su lado, allí junto a usted, aquí junto a usted. Señor, hace solo unos momentos una sensación extraña que vino sobre usted cuando estaba en la mujer. No es así. Levante su mano. Usted ha estado sufriendo de problemas de espalda. No es así. Levante su mano y agite su mano. Usted está sanado. Su fe le ha sanado. Vaya y sea sanado. Digamos, alabado sea el Señor. Oh, qué maravilloso. Miren hacia acá y crean. Ustedes no tienen que estar aquí arriba. Cristo está aquí. Esa es la misma fe que aquella gente tuvo como la mujer que tocó su manto. Miren hacia acá y crean. En el nombre del Señor Jesús. No hay nada demasiado grande para nuestro Señor. Él los sanará a todos ustedes, crean. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 29 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje conteniendo por la fe del 20 de junio del 55, párrafo 29. Ahora, ¿me permite hablar con la mujer? Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Cree usted con todo su corazón? Si es así, levante su mano. A la audiencia, la mujer es desconocida para mí. Si Dios revelara para qué esta mujer aquí, sea lo que sea, si Dios me hace saber cuál es su problema, ¿lo aceptará usted y creerá que Jesucristo resucitó de los muertos y está haciendo lo mismo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Si usted lo va a hacer, diga amén. Lo que Él hará por esta mujer es lo que Él hará por todos ustedes. Esto no es nada extraño, es un don divino. Él me dice en el
cuarto lo que está sucediendo en las partes del mundo. Yo tengo 40 años pasados y él nunca me ha dicho ni una sola vez algo que no haya sido absolutamente la verdad. Ustedes pueden escribir a mi ciudad o a cualquier parte donde yo he estado. Es Dios y no su hermano. Párrafo 30. Todos ustedes aquí a lo largo en esta camilla, ahora miren hacia acá. Crean con todo su corazón y díganle a Dios: Dios, si ese eres tú, yo sí creo que lo es, entonces permite que ese hombre se dé la vuelta y me hable. Y lo que él me diga, yo te creeré. Solo tenga fe ahora. La dama parece alejarse de mí. Es una visión. Yo la veo en algún tipo de lugar. Parece que está, hay hombres a su alrededor. Son doctores y ella ha estado en hospital y ella tiene un estómago, algo en el estómago y eso es cáncer. Y él dice, el doctor la ha enviado a casa y él está diciendo que usted no puede vivir y que usted va a morir de cáncer. Usted solo ha estado fuera del hospital 6 semanas. ¿Eso es verdad? Levante la mano. Párrafo 31. Ahora, esa no es mi voz hablando. Ahora es mi voz. Pero lo que él dijo fue cierto. ¿No es así? Y si él sabe lo que era, él sabe lo que será, ¿lo cree usted? Oh Dios, autor de la vida y dador de todo buen don, entre corchetes, palabras inciertas, a esta mujer, mientras condeno este poder de muerte del cáncer que la está atando, palabras inciertas en el nombre de Jesucristo, palabras inciertas de la mujer, palabras inciertas y sánala, vaya recocijándose, Dios la sana. Lo cree usted, tenga fe usted, verá grandes cosas. Ahora, la dama, no, yo no estoy leyendo su mente. Deje de pensar eso, deje de pensar eso. Ve, señora, acérquese a mí, ponga su mano en la mía. Yo no le he visto a usted a la cara, pero si nuestro bendito Padre Celestial me muestra aquí cuál es su problema, ¿aceptará usted su sanidad? Si es así, levante la mano. Yo veo a la dama apartarse de una mesa. Esto está en su estómago. Son problemas estomacales, eso es correcto. La mujer es una mujer nerviosa. Ella tiene una úlcera péptica en el fondo del estómago que le hace eructar la comida y se vuelve agria en la boca. Ella es una persona muy nerviosa. Siempre se le caen las cosas y haciendo de esa manera, ¿es eso verdad? Agite su mano si es así. Ahora, vaya a su casa y coma su cena. Jesucristo la ha sanado. Párrafo 32. Digamos alabado sea el Señor. ¿Cree usted mientras viene? ¿Cree usted que Dios sanará su problema al corazón? ¿Lo cree usted? Siga su camino. Su fe lo ha sanado. Tenga fe y venga, señora. Sea reverente. Nadie, por favor. Ellos me sacarán de la plataforma. Sean reverentes. ¿Cree usted que Dios sanará ese tumor que usted tiene? Levante su mano y acéptelo a él. Y vaya. Traigan los hermanos para que vengan. Yo me estoy poniendo débil. ¿Cree usted que Dios le sanará de los problemas renales en su espalda? Entonces vaya recocijándose. Dios le bendiga. ¿Cree usted que Dios te sanará de los problemas de su corazón? Vaya recocijándose. Crea con todo su corazón. Amén. Párrafo 33. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? Miren, hacia acá, por favor. ¿Qué está haciendo esa señora allí con el sombrero blanco? Mientras usted está de pies, yo veo el ángel del Señor sobre la mujer. Retroceda, señor.
hágase a un lado. El Espíritu Santo está hablando. Solo un momento. Dígale a ella que espere. Está en la otra mujer, la mujer con el bebé, con sus brazos. Sí. ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios? Si es así, levante su mano. Su bebé está sufriendo con una condición cerebral. ¿Es eso correcto? Levante su mano, levante la mano si es correcto, ponga su mano sobre su bebé y crea y se pondrá bien. Si tan solo puede creer, lo cree usted, párrafo 34. ¿Qué piensa usted? La señora acostada aquí en esta camilla, ¿me cree usted que soy el profeta de Dios? Él es, si usted ha estado tendido allí orando y usted le pidió a Dios que me dejara hablar con usted, ¿es correcto eso? Levante su mano. Si Dios me dice, ¿cuál es el problema de usted? ¿Me obedecerá usted como su profeta? Es un pulmón colapsado. Correcto. ¿Me cree usted que soy su profeta? Entonces, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, levante su cama y váyase a casa. Levántese. ¿El resto de ustedes lo creen? Todos los hombres pónganse de pie. Oh Dios, envía tus bendiciones a este pueblo y sana a cada uno. Que ellos se levanten de esos lugares y sean sanados por medio de Jesús, tu santo Hijo. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje contendiendo. Continuamos con el mensaje El Noble Romano, predicado en Zurich, Switzerland, el 21 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa con la lectura de este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos del 1 al 5. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Empezando el mensaje El Noble Romano. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Estoy muy contento de estar aquí en esta tarde para hablarles en el nombre del Señor Jesús, y nosotros confiamos en que nuestro Señor estará con nosotros antes de acercarse a Él ahora. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, nosotros venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Nosotros expresamos nuestro amor a ti y nosotros te apreciamos a ti y confiamos en que tú te encuentres con nosotros en esta noche y que salves a los que no son salvos, y que sanes a los que están enfermos y necesitados. Y cuando nosotros dejemos este edificio en esta noche, que podamos decir como aquellos que vinieron a Emaús, ¿no ardía nuestro corazón por causa de su presencia? Haz algo un poco distinto para nosotros en esta noche, Padre. Hazlo un poco inusual, para que la gente pueda conocer que el Hijo de Dios se ha levantado de los muertos y está viviendo entre nosotros en esta noche, porque lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Usted lea la escritura, el traductor alemán lee Marcos 7:1-10. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaron. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Párrafo 2. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Les pido perdón por estar un poquito tarde en esta noche, pero hoy ha sido duro, lluvioso y malo, y estamos anunciando que mañana a las personas que deseen que se ore por ellos, que vengan y a el anfiteatro temprano y ocupen estos asientos del frente. Están reservados para ustedes en cualquier momento después de las 6, antes de que la multitud se reúna para entrar. Yo no creo que ellos pudieran repartir las tarjetas en esta noche, pero mañana en la noche estaremos orando por los enfermos, si es la voluntad del Señor. Así que recuerde llegar temprano. Eso es a los que están esperando recibir las tarjetas de oración. En cualquier momento, después de las 6 hasta las 7, estén en el anfiteatro y estén sentados. Ahora, en esta noche vamos a hablar de un gran evento, y es acerca de este noble. Él era un gentil y él no conocía mucho de la religión judía, pero él había escuchado acerca de Jesús y su siervo estaba muy enfermo. Y si era judío o gentil, él tenía fe en Cristo y envió a buscar a Jesús. Párrafo 3. Yo quiero que ustedes noten su actitud. Él no se acercó sintiéndose como que se lo merecía. Él se acercó como que era indigno. Yo quiero que tomen esa actitud también, que ustedes no pueden venir con una actitud predominante y recibir cualquier cosa del Señor. Usted debe venir reverentemente, humilde, y entonces Dios tratará con usted y usted recibirá lo que usted está pidiendo. Y esta es la actitud que este romano tomó. Miren su acercamiento al Señor Jesús. Él dijo, yo no soy digno para que tú entres bajo mi techo. Así que yo sentí yo mismo que no soy digno para ir a ti, dijo. Solo habla la palabra. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y dijo, yo le digo a este hombre, ve, y a este otro hombre, vaya, y van y vienen. Dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Yo quiero que noten esto. Ese romano, estando bajo autoridad, que sabía que lo que estaba bajo él tenía que obedecerlo. Con su testimonio, él testificaba que Jesucristo estaba sobre toda enfermedad. Él podía hacer que la enfermedad le obedeciera a él de la misma forma en que los soldados lo obedecían a él. Si uno de sus soldados fallaban en obedecerle, era pena de muerte. Y él reconoció esa misma autoridad en Jesús sobre los espíritus malignos y sobre las enfermedades. Por eso le dijo, solo di la palabra. Párrafo 4. ¿Notaron ustedes cuando él iba a orar por la hija de Jairo para ser levantada? Jairo era un judío y él había sido entrenado para imponer las manos sobre la gente. Jairo dijo, ven, coloca tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Él había sido enseñado de el imponer las manos, pero para el gentil, a él le había sido enseñado poder y autoridad. Es de acuerdo a lo que usted cree. La fe de ambos estaba en Cristo. Uno le dijo, di la palabra y será hecho. El otro le dijo, impone tu mano y será hecho. Ven, es de acuerdo a lo que usted cree. Bueno, Ahora, esa es en la manera en que está en esta noche. Muchas personas tienen la idea que cuando la gente ora por los enfermos, que hay algo en la persona que está orando por los enfermos, que está sanando a los enfermos. Eso es un error. Es en Cristo que sana a los enfermos. Su muerte en el Calvario. Él pagó el precio por todos los pecados y por todas las enfermedades del mundo. Y cualquiera que crea sobre esa expiación que él hizo puede entender lo que han pedido. El problema está en la gente. Es una falta de fe. Párrafo 5. En los días en la carne, aquí en la tierra, mientras las personas decían, él puede sanar a los enfermos. Pero cuando él le perdonó a un hombre sus pecados, ellos dijeron, eso no se puede hacer.
El diablo ha intercambiado eso. Ahora dicen, él puede perdonar los pecados, pero él no puede sanar a los enfermos, solo viceversa. Pero Jesucristo murió bajo la orden de Dios. Él fue herido por nuestras transgresiones y con sus llagas fuimos nosotros curados. Y es la propiedad personal de cada creyente de creer esto. Ahora, yo no vine aquí para engañarlos a ustedes. Yo vine por razón de la Biblia. Yo vine aquí a predicarles a ustedes y Dios está aquí para asegurarse de que usted lo entienda al hacer las señales que la Biblia dice que él haría. Por último, no, perdón. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Continúa la lectura. Hermano José, en los párrafos del 6 al 12. Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Es realmente un privilegio para nosotros lecturar estos grandiosos mensajes. Para recordar que estamos lecturando el nuevo mensaje, El Noble Romano, predicado este mensaje el 21 de junio del año 1955. Para continuar desde los párrafos 6. Yo creo que Él es tan sanador hoy como Él lo fue en ese entonces. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es capaz de sanar ayer, Él es capaz de sanar hoy. Y si hubiera un mañana, Él estaría sanando mañana. Si Él salvó del pecado ayer, Él salvará del pecado hoy y salvará del pecado mañana. Pero todo eso fue apropiado en el Calvario. Ahí fue que todo el problema fue resuelto. Párrafo 7. Ahora, si Jesús fue levantado de los muertos, como se nos ha sido enseñado en la Biblia. Ahora, ¿la Biblia está correcta o no está correcta? La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, si eso es correcto, entonces Él es el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo para salvar, el mismo para sanar. Él hará lo mismo hoy como lo hubiera hecho ayer, en todo su poder, en todas sus obras, porque Él no está muerto. Él se ha levantado de los muertos. Si antes de Él morir, aquí está su declaración. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Hasta ahí es donde normalmente va un ministro. Yo estoy citando de Marcos 16. Pero aquí está lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán entre corchetes y bien resaltado, dice, falto acento, fuera demonios, y otros grandes señales que Él da, poniendo las manos sobre los enfermos y sanarán. En las primeras dos o tres décadas de la Biblia, después que la Biblia fue escrita, esas señales siguieron a los creyentes. Entonces, después de la segunda o tercera ronda de los apóstoles, ellos comenzaron a denominar a las iglesias. Romper la hermandad, como logias. Ellos comenzaron a cortar distintas cosas del evangelio, hasta que lo cortaron todo, casi todo ahora. Párrafo 8. Yo les declaro a ustedes en esta noche, que la Biblia es tan sagrada y verdadera en esta noche, como lo ha sido en cualquier momento. Yo estoy listo para confiar mi alma y vida, y sobre cualquier frase de ello. Yo lo creo, está inspirada. Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, usted comprenderá que Él nunca reclamó ser una gran persona que pudiera hacer lo que se le antojara. Él dijo en Marcos 5:19, Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Primero el Padre me lo muestra, y lo que yo veo al Padre hacer, también lo hace el Hijo igualmente. Así que era una visión que Dios le mostraba a su Hijo qué hacer. Escuchen las escrituras. Escudriñen las escrituras, perdón.
mañana vean si algún profeta o en cualquier momento, si ellos salieron y profesaron que esos poderes estaban en ellos mismos. No, nunca. Dios siempre daba la visión de lo que debían hacer. Jesús, cuando él estaba aquí, él miraba hacia afuera a las audiencias de las personas y aquellos que tenían fe, él declaraba que su fe los había sanado. Párrafo 9. Cuando ellos venían a su fila de oración, él sabía lo que estaba con ellos y él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis y aún mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Él dijo, un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ahora noten que él designó a dos clases de personas. Uno de ellos fue llamado el mundo o el incrédulo. Ellos nunca más lo verán a él. Entonces, él tiene a algunos de ustedes. Él dijo, vosotros me veréis a mí. Esos son creyentes. Él dijo, un poquito más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿No lo hace eso a él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo en un día maravilloso. Nosotros estamos viviendo en el día justo antes de la segunda venida del Señor Jesús. Yo no estoy diciendo esto para que se asuste. Su corazón está correcto con Dios. Es un gozo para usted el conocer que Él vendrá. Párrafo 10. Cuando Jesús venga por segunda vez, usted nunca más verá un lisiado. Todos los hombres ancianos y las mujeres ancianas tornarán de vuelta a ser hombres jóvenes y mujeres jóvenes de nuevo. La muerte es la que nos pone viejos como estamos. Yo quisiera poder hablar su lenguaje, como a mí me gustaría mostrarle en la escritura, bajo un intérprete. Es muy difícil y toma el doble del tiempo. Yo espero que ustedes entiendan. Yo pongo mi confianza en el Señor Jesús, que Él enviará su Espíritu Santo en esta noche y les probará que todo lo que he dicho es la verdad. Ahora escuchen con atención. Abre paréntesis. El muchacho colocó un rótulo aquí. Dice que se han repartido algunas tarjetas de oración. Así que tendremos una línea de oración entonces. Cierra paréntesis. Párrafo 11. Ahora, quiero pedirles algo a ustedes. Yo soy un extraño, en alguna forma, entre ustedes. Vengo de miles de millas de distancia. Vengo por invitación. Yo fui invitado en mi propia nación. El otro día, en mi oficina, había 400 ciudades mayores llamando. África y por todo el mundo. Yo estoy aquí porque yo siento que puedo ayudarles a ustedes a amar al Señor Jesús. Yo creo que aquí hay una persona que normalmente o en su sano juicio quiere morir e ir a un lugar de castigo. El infierno. Todos ustedes quieren ir al cielo. Cada uno de ustedes. Si yo no estuviera aquí con el corazón incorrecto, yo nunca he venido a pedir dinero. Yo no solicito nada de dinero. Yo nunca he venido por fama. Yo vengo aquí por el amor de Dios en mi corazón, por ustedes, y sé que algún día en el tribunal de Dios yo tendré que rendir cuentas por lo que yo diga. Párrafo 12 por último. Preferencia para mí. Yo estaría en mi hogar en esta noche con mi esposa y mis dos hijos pequeñas, niñas pequeñas. Y había miles de lugares a donde ir a predicar. Yo acabo de cerrar 10 días de avivamiento con 42,000 personas atendiendo. ¿Ahora pueden ver que estoy aquí para ayudarles? Ahora, si yo le he representado a él correctamente y viajando a través del mundo encuentro dioses paganos que las personas adoran. Ahora, a lo mejor ustedes sentados ahí, católicos, luteranos, bautistas, pentecostales, muchas otras distintas denominaciones, pero por lo general todos ustedes adoran al mismo Dios. Ahora, en el mundo hay religiones llamado mahometanos. Ellos no creen en Jesús como el Cristo. Hay bautistas, sijes, jainistas, muchos cientos de religiones. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 13 al 17. Amén, amén. Continuando con la lectura del mensaje,
El Noble Romano, predicado el 21 de junio del año 1955, párrafo 13. Solo recientemente en África había miles que llevaban ídolos en sus brazos, salpicados de sangre. ¿Son ellos sinceros acerca de ello? Mucho más de lo que somos, nosotros llamados cristianos. Allá en el río Ganges, una pequeña madre toma sus pequeños bebés de color y los echa a los cocodrilos para que coman sus sacrificios a sus dioses. Eso es un poquito más que el cristianismo. Que el cristianismo haría, quería decir, un poco más sincero. En la India acuestan en camas de clavo, caminando en el fuego. En la China ellos se rompen sus pies, dividen sus lenguas y muchas cosas. Se disfrazan ellos mismos lacerados y así sucesivamente. Después de que todas estas cosas que representan a Dios, sin embargo, la religión cristiana es la única verdadera religión en el mundo. Ellos solo adoran a ídolos. Ellos tienen una Biblia para ello, pero no hay vida en ello. Si usted saca el Espíritu Santo del cristianismo, nosotros no tendríamos más que ellos. Perdón, un momentito, hermanos. Eso es un poquito más que el cristianismo. Haría, quiero decir un poco más sincero, en la India acuestan en camas de clavos caminando en el fuego. En la China ellos se rompen sus pies, dividen sus lenguas, muchas cosas. Se disfrazan ellos mismos, lacerados y así sucesivamente. Después de todas estas cosas que representan a Dios, sin embargo, la religión cristiana es la única verdadera religión en el mundo. Ellos solo adoran a ídolos. Ellos tienen una Biblia para ello, pero no hay vida en ello. Si usted saca el Espíritu Santo del cristianismo, nosotros no tendríamos más que ellos. Todos sus fundadores están muertos y sepultados, pero Jesús se levantó de entre los muertos. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Amén. Y Él está en esta noche, en el poder de su resurrección. Yo lo sé y quiero que ustedes lo crean. Párrafo 14. Ahora, a tantos que están aquí, si el Señor Jesús viniera y nos unge y haría las mismas cosas que Él hacía cuando estaba en la tierra, ¿lo aceptaría usted a Él como su Salvador y Señor? ¿Y se uniría usted a una buena iglesia y viviría usted para Él el resto de sus días? Si usted le promete eso al gran Dios del cielo, ¿levantaría usted su mano? Muchas gracias. ¿Están todos escuchando muy bien en esta noche? ¿Me pueden escuchar por aquí? Si lo pueden hacer, muevan su mano ahora. Muchas gracias. ¿Pueden escuchar? Ahora, así está mucho mejor. Si es así, mueva su mano. Solo está en el medio. Ahora, solo un momento. Ahora, a mi lado derecho, si ustedes nos pueden escuchar a ambos correctamente, mueva su mano. Ahora, muchas gracias. Ahora, en el lado izquierdo, ¿pueden escuchar a él y a mí? Si pueden hacerlo, levante su mano. Ahora en el centro, muchas gracias. Ahora, todos en el centro que nos pueden o pueda oír, a ambos, levanten su mano. Muchas gracias. Eso lo hace mucho mejor. Párrafo 15. Los hermanos han estado trabajando aquí, creo que todo el día en eso, solo encontrándose en un país como este, y a lo mejor los hermanos no están acostumbrados a montar reuniones de este tipo. Es difícil, y estoy seguro que todos ustedes me ayudarán. Ahora, vigilen por este lado. ¿Que no me están escuchando? ¿Qué dicen? ¿Que ellos no lo oyen? Bueno, vamos a ver. Vamos a virar por aquí de esta forma.
¿Es mejor de esta forma? Levanten sus manos. Eso está mejor. Muy bien. Ahora, ellos estarán trabajando sobre esto de nuevo mañana. Son cosas que no se puede remediar en esto aquí. Y quiero darles las gracias a todos ustedes con todo mi corazón, como un hermano cristiano, a ustedes por cooperar con nosotros y por pararse firmes con nosotros en estos tiempos de problemas. Y ellos están tratando de hacer todo lo posible por hacerlo bien. Si las multitudes aumentan, entonces les pediré que alquilen el estadio. Yo creo que las acústicas, cambio de género, son mejores allí. Dios les bendiga. Párrafo 16. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos ahora. Te necesitamos tanto y oramos para que tú nos ayudes en estos asuntos. Nosotros queremos que todos tus hijos escuchen la palabra y hazlo claro para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora, si todos ustedes están alertas y solo se esperan un poco más, ahora, si Jesús estuviera aquí en esta noche y si Él se mostrara aquí en la plataforma, entonces ustedes, lo que Él hace aquí en la plataforma es lo que Él quiere hacer allá afuera. Ahora, cuando Él está haciendo algo aquí en la plataforma, ahora, eso no es una señal de que tiene que hacer algo para todos. ¿Lo entienden ustedes, amigos cristianos? La única cosa por la cual esto es hecho es para dejarles saber que Jesús está aquí. Él conoce a cada uno de ustedes. Él les envió todo el alimento que usted ha comido. Y si Él hace algo para mostrar que está aquí, entonces usted lo aceptará. Si usted lo hace desde el corazón, toda esta fila de gente enferma se irá del edificio en esta noche sanos. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo solo lo puedo representarlo a Él. Es tu fe en Él. Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Párrafo 17. No que Él los ha sanado. Su fe los ha sanado. Cuando Natanael vino a Él, y Jesús nunca lo había visto a él, y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo fuera a decirlo en Suiza, en esta noche yo diría, he aquí un hombre honesto, el cual es un creyente. Amén. Y Natanael dijo, maestro, ¿de dónde me conoces? Eso lo maravilló. Que como era que ese pequeño hombre parado allí, el cual nunca antes lo había visto, pudiera conocer que él era un hombre honesto y un creyente. Él dijo, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo a él, antes que Felipe te llamara, estabas debajo de un árbol orando. Y entonces Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 18 al 22. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje El Noble Romano, predicado el 21 de junio de 1955. Párrafo 18. ¿Pero qué fue lo que el pueblo judío dijo? Él es un gran diablo. Él es Belcebú. Él está leyendo las mentes de las personas, porque ellos tenían miedo de su popularidad en la iglesia. Amado amigo, yo confío en esta noche en que usted tome el lugar en el cual Felipe estaba y Natanael, que usted reconozca que es él. Después que Jesús primero fue levantado de entre los muertos, el camino con dos de sus discípulos casi todo el día. Habló con ellos y ellos no lo reconocieron a él. Cristiano, él ha caminado con usted también muchas veces y usted no lo sabía. Pero cuando ellos lo invitaron a él para entrar, las puertas se cerraron tras ellos. Jesús entonces hizo algo que solo él lo haría de esa manera. Y esos discípulos realizaron que
realizaron que era Jesús, y él desapareció de su vista. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído esa escritura? Levanten sus manos. Eso está muy bien. Párrafo 19. Ahora, si Jesús en esta noche, porque usted no lo invita a él a entrar a su corazón, y vea si él no hace algo un poco diferente que lo que un hombre ordinario haría, entonces aceptarlo a él y usted estará bien de su pecado. Eso es incredulidad. Incredulidad es el único pecado. Usted solo hace lo malo porque usted no cree. Usted hace lo malo porque usted cree. ¿Es fe o es incredulidad? ¿Qué tarjeta usted repartió? ¿Ve? Los muchachos acaban de decir que repartieron las tarjetas de oración B. Ahora, cada uno que tenga una tarjeta de oración, téngalo a la mano y mírelo. Usted encontrará que tiene una letra B. Ahora, anoche teníamos la A. En esta noche tenemos la B. Párrafo 20. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración B1? Levante su mano. B1, muy bien. Tarjeta de oración B1. Acá arriba, arriba en la audiencia. Muy bien, B1, venga por aquí. Tarjeta de oración B1, yo solo estaré llamándolos uno a la vez. Entonces no habrá confusión. Muy bien, B1. Y ahora, mientras aquel está de camino, déjeme hablar con ustedes por un momento. Muy bien. Ahora, nuestro Señor Jesús, estando aquí y ahora, ¿qué tal si alguien llegara a la plataforma en donde nuestro Señor Jesús estaba? ¿Y qué tal si alguno dijera, ¿pudiera sanarme Jesús? ¿Qué le diría Jesús? Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Él le diría a usted, si yo te puedo sanar, él le diría a usted, no, ya lo hice 1900 años atrás cuando morí por ti. ¿Es ese el número uno? Ahora ve número dos. ¿Podría ponerse en pie y pasar hacia el frente? Muy bien. Número 3, B3, B4, B5. Levanten su mano y muévanla para que podamos verla. B6, levante su mano. B7, levante su mano. Amigos, si usted no desea venir a la línea de oración, no acepte una tarjeta de oración. No puede haber intercambio entre uno y otro. Usted debe venir y recibir su propia tarjeta y escuchar las instrucciones. Usted no puede sacarlo para otra persona. Usted debe mantener su propia tarjeta. No lo cambie con cualquiera. Volvería atrás en la línea. Usted debe agarrar su propia tarjeta. Todos pueden tener una tarjeta. Párrafo 21. Ahora, número 8, B8. Número 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yo creo que eso es lo más que podamos aguantar en la fila de una vez. Y ustedes sentados aquí, vengan mañana temprano en la tarde. Traigan a sus amados. Tengan temprano para que puedan obtener una tarjeta de oración para así orar. Ahora, usted pasaría por la oficina del doctor en cualquier momento del día. Porque usted no viene y ve a Jesús. Nuestros amados doctores han hecho todo lo posible. Ahora ustedes tienen que confiar en Jesús. Ahora, ¿cuántos que están aquí, que están enfermos y no tienen tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? Levante sus manos. Muchas gracias. Alrededor de 2,000 o más. Ahora, cada uno de ustedes que quieren ser sanados en esta noche, escuchen como su siervo. Yo les digo la verdad. Usted no me mire a mí. Miren a aquel de quien estoy hablando, Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted mírelo a Él, y mientras usted está haciendo eso, usted comienza a orar allí y diga, Dios, confirma mi fe en esta noche. Y si el hermano Branham se voltea y me dice lo que he hecho en mi vida o alguna otra razón por la cual yo no puedo ser sanado o lo que debo hacer, yo lo aceptaré. Párrafo 22. La razón por la cual digo esto, amigos cristianos, él me dijo a mí en aquella noche mientras él restaba parado a mi lado. Y esa es la verdad. Ha sido declarado alrededor del mundo. Yo soy un hombre pobre y sin educación. Pero cuando yo nací, mis antepasados eran católicos. Llegaron de Irlanda. Y cuando yo nací, había una luz, una gran luz
que se posaba sobre la cabeza, la pequeña cuna en donde yo nací. Mi padre y mi madre por poco se desmayan y en toda mi vida ha estado conmigo. Yo no fui a la iglesia hasta que tenía alrededor de 23 años de edad. Con todo, él me guiaba y me decía cosas que iban a acontecer. Y entonces una noche, mientras estaba orando, aquí viene esta luz entrando y este gran hombre caminando en la luz. Cabello oscuro hasta los hombros, rostro suave y vestido blanco puesto, sus brazos doblados de esta forma. Y él me dijo, yo tuve temor en ese momento. Y él dijo, no temas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Noble Romano, predicado el día 21 de junio del año 1955. A continuación, hermana Victoria, por favor, de los párrafos 23 al 25. Confirme, hermana Victoria. El mensaje El Noble Romano de junio del 50, de junio del 21 del 55. Ya voy a leer. Yo había escuchado esa voz desde que era un niño pequeño, pero yo nunca lo había visto anteriormente. Yo lo había visto en forma como torbellino. Cuando él hablaba, él dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que tú has de orar por los enfermos. Tú serás enviado a todo el mundo y grandes milagros tomarás. Luego dijo, haz que las personas te crean. Y luego sea sincero cuando ores y ninguna enfermedad se parará ante tu oración. Dígame. Ahí va. Yo había escuchado esa voz desde que era un niño pequeño, pero yo nunca lo había visto anteriormente. Yo lo había visto en forma como torbellino. Cuando él hablaba, él dijo, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte que tú has de orar por los enfermos. Tú serás enviado a todo el mundo y grandes milagros tomará lugar. Dijo, haz que las personas te crean y luego sea sincero cuando ores y ninguna enfermedad se parará ante tus oraciones. Ahí, hermano. Hermano. Yo dije, Señor, ahora estoy. No es una visión. El hombre estaba parado allí, tan real como yo estoy parado aquí. Yo conozco lo que es una visión. Esto no era una visión. Y él dijo, yo dije, Señor, yo vivo entre mi pueblo. Yo le dije, yo no tengo educación. Yo no puedo ir. Él dijo, tú estarás orando por reyes y monarcas, y lo he hecho. Yo he orado
por cuatro reyes distintos, muchas señales, maravillosa. Yo dije, ellos no me creen, señor. 24. Él dijo, así como a Moisés el profeta le fue dada una señal para probar a Israel, que fue enviado por mí, así también señales son dadas a ti. Dijo, tú conocerás las enfermedades de las personas, lo que ellos tienen. Y dijo, y si no crees eso, tú conocerás el mero secreto de su corazón. Yo dije, eso siempre me ha perturbado. Mis hermanos, mientras han dicho que eso está mal, y él, ministro, han dicho que eso está mal, y él habló directo. Entonces él dijo, así como fue en la primera venida de Jesús, así también será en la segunda de los ministros. No conocían su día de visitaciones. Entonces él refirió a escritura. Visitación. Entonces él refirió a escrituras en la Biblia para mostrar que eso fue lo que Jesús hizo. Él dijo, yo estaré contigo. Yo dije, yo iré y fui. Párrafo 25. Ha habido decenas de miles y miles de personas que han sido sanadas y salvas. Si yo muriera en esta noche y esta fuera mi última noche en la tierra, mis palabras han sido verdad. El mundo científico ha tomado el retrato de esos monstruos de nosotros. Los tenemos aquí y ha sido probado aquí en Washington. Desde el pasillos de arte religiosa. El único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado con una máquina. Entonces la iglesia lo sabe por todo el mundo. Abraham. Sus corazones, y ustedes los verán también. Nosotros, Padre, nosotros te pedimos a ti ahora que estés con tu humilde siervo y que pueda hallar gracia en los ojos del pueblo, para que ellos puedan conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, y yo soy tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora solo esté alerta. Hasta ahí nomás. Amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Noble romano, predicado el día 21 de junio
del año 1955. A continuación, mi hermana Erika, de los párrafos 26 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Que continuamos con el mensaje El Noble Romano, del año 55, junio 21, párrafo 26. En esta parte del servicio es muy difícil con un traductor. Yo no puedo esperar por él para traducir. Es la unción. Yo no sé dónde yo estaría para ver mis visiones. Por favor, sean muy reverentes y no dejen sus asientos. Y miren por este lado. Ellos no me dejarán estar mucho tiempo. Crean con todo su corazón. Ahora, hay un hombre parado frente a mí. Yo nunca lo he visto en mi vida. Nosotros somos extraños el uno del otro. Si eso es correcto, Señor, levante su mano. Ahora, si Jesucristo, quien está presente ahora, y el hombre mismo sabe que algo está aconteciendo, él sabe que está frente a la presencia de algo más aparte de su hermano. Si eso es así, levante su mano. Yo quisiera que la audiencia estuviera en esta presencia. Esta luz de la cual estaban hablando está ahora entre este hombre y yo. Es el mismo pilar de fuego que guió a los hijos de Israel. Ahora, si Dios ir y revela a este hombre, ahora, si el hombre estuviera parado aquí ante Jesús y él estuviera usando este traje que él me ha dado y usted le dijera, Jesús, yo quiero que tú me sanes. Jesús te diría, entonces, yo lo hice cuando morí por ti. Él diría, ¿tú crees esto? Todo lo concerniente a la salvación y la sanidad fue hecho en el Calvario. Párrafo 27. La razón por la cual estoy hablando con usted es la misma razón por la cual Jesús habló con la mujer samaritana hasta que encontró cuál era el problema. Entonces él le dijo a ella cuál era su problema. Y eso lo dependía de lo que ella hubiese pensado de ello, si ella lo superaría o no. ¿Podrá esta audiencia, si Dios revela para que ese hombre está aquí, podrán ustedes creer de todo corazón que lo que les he dicho acerca de Jesucristo sea la verdad? Si ustedes lo hacen, ¿pueden levantar sus manos? ¿Lo harán por aquí? Este es uno de sus hermanos. Y yo no lo conozco, pero ahora este hombre está comenzando a alejarse de mí. El hombre se está alejando de mí y él tiene un problema. Es un en su lado. Es un cáncer. Es una muerte. Asesino. Y él ha ido a ser examinado. Y el examen ha mostrado que el cáncer se ha ido de su lado y ha corrido hacia el hígado. Y está en una condición moribunda. Eso es verdad. Es cáncer. Ahora, ¿cree usted que Dios... Eso es verdad. Si es así, levante su mano. ¿Crees ahora? Párrafo 28. Ahora, no hay nada que pueda ser escondido de él. Cualquiera que sea esa voz hablándose hace solo unos momentos atrás, no era su hermano, era Jesucristo usando mi voz. Ahora, eso depende de la actitud del hombre hacia eso. Lo que él piensa acerca de ello determinará lo que él recibirá de eso. Si hay un poder aquí que te conoce, conoce tu condición, y si usted sabe que es la verdad, si usted cree que eso era Jesucristo, entonces si él todavía está presente, estas señales seguirán a aquellos que creen. Si imponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Usted lo cree? Pase al frente. Oh, gran Dios del cielo, que tu misericordia descanse sobre este hombre. Dale a él la sanidad de su cuerpo. Cuando yo y condeno este cáncer, que él pueda salir de aquí contento y gozoso y pueda alabar a Dios y ser sano en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hay un sentir distinto. Se ha ido. Eso es correcto. El cáncer está muerto. Váyase, que Dios esté contigo. Tenga fe en Dios. ¿Qué es un cáncer? ¿Qué es un tumor? Es una vida. No es tu vida, es una vida del diablo tomando tu vida. Párrafo 29. Ahora, la dama que está parada ante mí es una extraña. Nosotros no podemos hablar el lenguaje de uno del otro. Yo nunca la he visto y yo solo digo estas palabras por el Espíritu Santo. Mientras Él viene entre nosotros,
y conocer lo que está pasando entre nosotros. Si eso es verdad, levante su mano. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? ¿Cree usted que ese sentir que usted tiene ahora mismo es de Dios, que usted está parada en su presencia? Entonces, míreme. Veo un gran edificio y es un hospital. Una mujer, pelo gris, ha sido operada de sus pechos y cáncer está en el pecho. Los doctores estaban en el cuarto. Tenían cosas sobre su rostro. Entonces, usted fue enviada del hospital y ahora usted va de vuelta a otro doctor y encuentra otro cáncer en el otro pecho. Y hay una oportunidad de perder el otro pecho, a menos que Dios hace algo. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? Querido Padre Celestial, muerte ha venido sobre nuestra hermana y tus siervos amados, los doctores, han hecho todo a su alcance, pero ellos han fallado. El diablo lo ha escondido de ellos. Ayuda ahora, oh querido Dios, porque está escrito en tu palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, viejo Satanás, que es llamado cáncer, o lo mejor, te has escondido del doctor y de su cuchilla, pero de Dios no te puedes esconder. Sal fuera de la mujer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya regocijándose, repórtese a nosotros el fin de la semana, sus condiciones y cómo le va. Recuerde, si él conoce lo que estaba en su vida, él conoce lo que será. Usted se va a sentir bien diferente. Muy bien. En 3 días, 72 horas, usted se pondrá bien, enferma, muy enferma, pero no se preocupe. Siga testificando de su sanidad. Dios estará con usted. Párrafo 30. Que el Señor sea alabado y la gente diga, alabado sea el Señor. Dios ama el ser adorado. La dama es una extraña. Eso es correcto. No sé nada de usted. Mientras más hablo con ella, más el Señor Jesús revelaría. Pero por amor a los que están parados en la línea, si Dios me dice por qué usted está aquí, ¿le creerás a él como tu sanador? Entonces sea reverente mientras yo me reúno con él por usted. Usted ha sido examinada por el doctor. Ellos quieren operarla a usted. Y usted tiene un problema en su estómago y en el hígado. Usted tiene problema de vesícula biliar y el doctor quiere operar. Pero usted no quiere estar bajo la operación y por eso está aquí. Y usted había orado para que usted pudiera tener una oportunidad para ver a esto. Usted estaba en un cuarto cuando usted oró por esto y cuando a usted la llamaron, usted estaba contenta, muy, muy bien contenta. Eso es verdad. Su fe la ha salvado. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo he hecho fuera a este enemigo que lo hace enfermarse. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga orando. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. A continuación, hermana Lidia, por favor, de los párrafos 31 al 35, confirme. Continuando con el mensaje, el noble romano del 6 de junio, del 21 de junio del 55, párrafo 31. ¿Cree usted? Por favor, no se levante. Usted está inquietamente, no se levante. Es muy irreverente. ¿Cree usted que el Señor Jesús le hará bien? Usted sufre de algo en el lado, es un crecimiento. Está en su lado izquierdo, usted teme que sea cáncer, usted viene para que yo ore por usted, para que la deje y se vaya. Esa es la verdad. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre esta mujer, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya, y que la paz de Dios sea sobre ti. ¿Cree usted con todo su corazón? Si Jesucristo está viviendo en esta noche, yo no puedo sanarla, solo soy un hombre y a lo mejor usted no está aquí para sanidad, a lo mejor usted está aquí por otra cosa, no tengo otra forma de saberlo. Pero Jesús, quien es el verdadero, sabrá y estará perfectamente correcto.
Entonces, si es así, solo crea. Usted tiene problemas del corazón y usted tendrá una operación y eso es para cálculos biliares. Entre paréntesis, palabras no aclaradas. Usted quiere sobreponerse a eso, acepta a Jesús y yo pondré manos sobre ella en el nombre de Jesús para que pueda ser sanada. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 32. ¿Le creen ustedes a él? Digan amén. ¿Qué tal ustedes por aquí? ¿Están ustedes creyendo con todos sus corazones? Ustedes saben que estoy seguro que esto es misterioso para ustedes. Ustedes no se han dado cuenta. No los estoy señalando, pero ustedes no han sido enseñados de lo sobrenatural. Ustedes no lo entienden, esa misma luz, unción que está sobre mí. Ha pasado sobre la audiencia 2 o 3 veces desde que estoy parada aquí y ustedes no se mueven hacia eso. Usted debe ahora mismo, cada uno de ustedes, estar de pies, sanos. Él está aquí, usted solo tiene que aceptarlo. Párrafo 33. Ahora, miren a esta dama parada aquí. Dama, ¿quiere usted estar bien? Si Dios me dejara conocer qué es lo que está mal con usted, ¿aceptaría usted su sanidad? Usted tiene problemas estomacales, correcto. Entonces vaya y coma. Si usted cree en el Señor Jesús, amén, Dios le bendiga, muy bien. La señora sentada allí, mirándome, señora mayor, parece que todos pudieran ver eso ahora. Ahí está esa luz que está encima de esta señora de pelo gris, sentada allí. Ella sufre de artritis, levántese señora. La señora mayor sentada aquí al frente. Si usted pudiera creer, la señora recibió su bendición. Justo detrás de usted, el Salvador la sanó. ¿Ven? Ustedes fallaron. Ustedes olvidan, amigos. Yo quiero que ustedes capten esto. Ustedes contristan el Espíritu de Dios. Miren de este lado y estén alertas. Olvídense de sus tradiciones. El Señor Jesús está aquí. ¿No pueden ustedes reconocer eso? Ustedes estarían espiritualmente muertos. Yo no estoy hablándoles duro, pero estoy tratando de que ese espíritu de incredulidad sea parte de ustedes. Párrafo 34. ¿Quiere usted salir de esa condición asmática? Levante su mano aquí al frente ahora. Váyase de camino regocijándose, dándole gracias a Dios, alabando a Dios. Vaya. Amén. Oh, ¿qué es lo que pasa con esta iglesia? Mi gente, si esto fuera en África, si esto fuera en América, si esto fuera en Suecia, estas personas estarían levantándose las sillas de ruedas y de todo caminando de aquí. Ustedes no han sido enseñados correctamente por sus pastores. ¿No se dan cuenta que esto es la presencia de Jehová Dios? ¿Quieren salir de ese problema estomacal? Levante su mano. ¿Usted cree a Jesús? ¿Usted acepta su sanidad? Vaya a su hogar y coma. Amén. Dios le bendiga. ¿Lo cree usted? ¿Quiere usted salir de ese problema del corazón? Entonces siga su camino, regocijándose y que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a decir gracias a Dios. Vigile. Señora, usted tiene un espíritu de oscuridad alrededor suyo. Es el espíritu de la muerte. Usted tiene cáncer. ¿Usted quiere estar bien? Levante su mano y acepte a Jesús. Él está presente. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo ese demonio llamado cáncer. Deja a la mujer, sal de ella. Vaya regocijándose, dando alabanzas a Dios. Amén. Párrafo 35. ¿Cree usted, dama sentada allí con aquel niño pequeño? ¿Cree usted que soy el profeta de Dios? El niño pequeño sufre de epilepsia. Eso es correcto. Levante su mano. Ahora usted ve, Dios es verdadero. Y en el nombre de Jesucristo, que deje al niño. Vaya creyéndolo. Vamos a decir amén. ¿Quisiera usted salir del problema estomacal y también del problema de mujer también? Vaya a su hogar y coma. Jesús la ha sanado. Bien,
Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cree usted que estás en la presencia de Dios Todopoderoso? ¿En su siervo? Usted tiene un problema nervioso y hace que su corazón palpite cuando usted se acuesta. Eso es correcto, no es problema del corazón, es un corazón nervioso. Vaya por su camino regocijándose. Acepte a Jesús y estará bien. En el nombre de Jesús, eso es correcto. Dios le bendiga. Tenga fe, solo un minuto. Hay un espíritu de sordera cerca. Está aquí este hombre aquí, todos bajen su cabeza y no las alcen hasta que me escuchen hablar. Pues él puede, es un espíritu de sordera y tenemos que hacer que lo abandone a él. Así que si usted no se quiere quedar sordo, usted no levante su cabeza ni mire hacia este lado hasta que usted escuche mi voz. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Noble Romano, predicado el día 21 de junio del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, párrafo 36 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje El Noble Romano, párrafo 36. Alabado sea Dios, Jehová. Yo estoy aquí, un extraño, Señor, pero tú eres Dios. Tú puedes hacer todas las cosas. Ahora vengo ante ti reverentemente y yo oro que tú harás que este espíritu de sordera deje a este hombre. El diablo ha hecho esto para que él pasara ante un vehículo y ser matado antes de su tiempo. Pero tú estás aquí para recibirlo. Oh, gran Dios, escucha mi oración y haz que este espíritu malo salga de él. Y mientras yo vengo a ti como un siervo humilde, y lo pido en el nombre de Jesús ahora, espíritu de sordera, yo te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de él. Entre paréntesis, dígales que mantengan sus cabezas inclinadas. Señor, ¿usted me puede escuchar ahora? Muy bien, levanten sus cabezas, escuchen esto. Entre paréntesis, Señor, usted está sano. Levanten sus cabezas, el hombre está sano, escuchen. Hola, Señor, dele alabanzas a Dios. Usted está sano. Vaya por su camino regocijándose. ¿Es esta la mujer, Señor? Que tu espíritu sea sobre esta mujer y que ella pueda estar bien. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios le bendiga. Vaya y que Jesucristo la haga. Alaben al Señor Dios, que está en el cielo. Todo poder le sea dado a él. Párrafo 37. Solo un momento, aquí hay esta mujer también es sorda, inclinen sus rostros. Amado Dios, sobre esta mujer yo pronuncio bendición. Deja que tu misericordia llegue a ella y yo oro que tú le harás bien. Esto yo lo pido en el nombre de Jesús, concédelo. Amén. La señora en sus ojos se le está deteriorando. Véngase acá, usted parece estar bien. ¿Ve usted mi mano? ¿Ve mis dedos? ¿Puede usted contar mis dedos? ¿Ve usted mi mano? ¿Ve usted mi mano por aquí? Ahora coloque sus manos sobre su dedo sobre mi nariz. Usted está sana. Usted está restaurada. Las bolas de sus ojos están endureciéndose y se estaban tornándose ciegos. Es como un hilo alrededor de su mano. Haría que mi mano fuera muerta. Es como un espíritu de sordera. Usted no lo puede entender, el doctor no puede entender el por qué los nervios murieron. De la única manera que él pudiera trabajar es por el sentir o ver. Él sabe que el nervio está ahí, pero él no sabe por qué murió. La Biblia dice que es un espíritu sordo, un espíritu ciego, y eso corta la circulación. Y cuando el hilo es liberado, usted sabe que se va a mejorar, porque el espíritu ya se ha ido de allí. Ahora, usted puede ver mejor. ¿No es eso correcto? Levante su mano. Si usted me escucha bien, levante su mano. Ahora, vaya por su camino, regocijándose y esté sana. Párrafo 38. ¿Cree usted? ¿Quiere usted ser sanada? Usted tiene problemas del corazón. ¿Usted quiere que Jesús la sane? Solo váyase y Jesús la sanará. Usted tiene fe. ¿Cree usted? ¿Qué tal en la audiencia? ¿Creen ustedes allá afuera?
miren este lado, miren este lado, crean. Me parece a mí que ustedes pueden ver eso. ¿No pueden ver ustedes esa luz circulando aquí mismo? Está encima de este niño ahora mismo, como de 16 años de edad, que está sentado al final. Él está teniendo dolores de cabeza. ¿Eso es correcto, joven? ¿Sí? ¿Usted cree? Si es así, póngase de pie, levántese. Tu fe te ha sanado. Dios te bendiga. Amén. Párrafo 39. Miren hacia este lado, crean. Veo a una dama. La luz está sobre ella. Es el mismo Jehová Dios que guió a los hijos de Israel. Ella está sufriendo de un crecimiento en su estómago. Ella ha estado en los hospitales y la han rechazado. No pueden operar sobre ella, pues ella tiene alta presión. ¿Cree usted, señora? ¿Y usted aceptará eso con todo su corazón? Entonces dele a Dios alabanzas y gloria. Eso es, señora. Párese sobre sus pies. Jesucristo la ha sanado. Está sobre todas estas personas aquí. ¿Creen ustedes? Este es el momento en que cada uno de ustedes puede ser sanado. ¿Creen ustedes que yo soy el profeta de Dios? ¿Creen ustedes que yo les he dicho la verdad? ¿Creen ustedes que Dios está aquí? Entonces hagan como yo les diga. Mientras el Espíritu de Dios está aquí, pongan sus manos los unos sobre los otros. Pongan la mano el uno sobre el otro. Pongan las manos los unos sobre los otros. Estén listos. Este es el momento en donde ustedes verán grandes cosas. Por último, el párrafo 40. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, el diablo ha sido expuesto. Y Jesucristo vive y reina, y tú tienes la victoria aquí en esta línea de oración. Y como siervo tuyo, yo condeno y reprendo a cada diablo. Demonio de duda, salid de estas personas. Te conjuro a ti en el nombre de Jesús. Sal de ellos. Cada uno de ustedes póngase de pie, levántense. En todo lugar, Jesucristo los ha sanado. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje, El Noble Romano. Si Dios permite, estaremos continuando para el día de mañana con un nuevo mensaje que ya anunciaremos. Vamos a concluir con este compañerismo, sin antes de resaltar del mensaje anterior. Si me acompañan, por favor, mis hermanos. Contendiendo por la fe, predicado ese mensaje el 20 de junio del año 1955, el párrafo 5. Dice, contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, volvamos atrás a donde comenzaron los santos y revisemos nuestra fe por la fe que les fue dado a ellos. Luego, si nos damos cuenta que nuestra fe es como la de ellos, entonces creemos que tenemos la fe que ha sido una vez dada a ellos. Eso es tan justo como yo sé, pues este es el lugar de reposo de Dios para la fe. No hay otro lugar donde la fe pueda descansar divinamente. Solo en la palabra de Dios. La fe verdadera no puede descansar en un credo. Tampoco puede descansar en una denominación. Ella tiene que descansar en la palabra de Dios. Ahora, cuando la fe se introdujo por primera vez en el mundo, la fe por la que nosotros debemos de contender ardientemente, Juan el Bautista la introdujo. Él introdujo a Jesús al mundo. Y Jesús introdujo la fe. Ahora volvamos y veamos qué fue introdujo él al mundo. Y entonces veremos de lo que estamos hablando. Ahora, él no reclamó ser un sanador. Si Jesús no reclamó ser un sanador, entonces, ¿cómo puede un hombre decir que es un sanador? Cuando Jesús fue interrogado, dijo, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Entonces, él no tuvo nada que ver con eso. Era Dios, el Padre en él, que hizo las obras. Cuando él fue bautizado en agua por Juan, ellos dieron testimonio de haber visto a Dios descendiendo como una paloma y entrando en él. Y luego, cuando Jesús salió a predicar, grandes multitudes vinieron a escucharlo, y él comenzó a hacer milagros entre ellos, y su fama se fue al extranjero. Fue entonces cuando él dijo,
No soy yo, sino el Padre que hace las obras. Amén, mis hermanos. Y como hemos concluido también el mensaje contendiendo el noble romano, vamos también a dejar resaltado, porque tenemos que dejar resaltado en el párrafo, si me acompañan también en el párrafo 3 y antecito más arriba. El noble romano, predicado el 21 de junio del año 1955. Casi al terminal del párrafo 2, dice: ahora en esta noche vamos a hablar de un gran evento, y es acerca de este noble. Él era un gentil, y él no conocía mucho de la religión judía, pero él había escuchado acerca de Jesús, y su siervo estaba muy enfermo. Y si era judío o gentil, él tenía fe en Cristo y envió a buscar a Jesús. 3. Yo quiero que ustedes noten su actitud. Repito el párrafo 3. Yo quiero que ustedes noten su actitud. Él no se acercó sintiéndose como que se lo merecía. Él se acercó como que era indigno. Yo quiero que tomen esa actitud también, que usted no puede venir con una actitud predominante y recibir cualquier cosa del Señor. Usted debe venir reverentemente, humilde, y entonces Dios tratará con usted, y usted recibirá lo que usted está pidiendo. Y esta es la actitud de este romano. Tomó, miren su acercamiento al Señor Jesús. Él dijo: yo no soy digno para que tú entres bajo mi techo. Así que yo sentí, yo mismo, que no soy digno para ti, para ir a ti. Dijo: solo habla la palabra. Él dijo: yo soy un hombre bajo autoridad. Y dijo: yo le digo a este hombre ven, y a este otro hombre que vaya, y van y vienen. Dijo: solo di la palabra y mi siervo vivirá. Yo quiero que noten esto. Ese romano, estando bajo autoridad, que sabía que lo que estaba bajo él tenía que obedecerlo con su testimonio. Él testificaba que Jesucristo estaba sobre toda enfermedad. Él podía hacer que la enfermedad le obedeciera a él, de la misma forma en que los soldados los obedecían a él. Si uno de sus soldados fallaban en obedecerle, era pena de muerte. Y él reconoció esa misma autoridad en Jesús sobre los espíritus malignos y sobre las enfermedades, pero ese le dijo: solo di la palabra. Nos queda un poquito más de tiempo para compartir. En el párrafo 11, si me acompaña, párrafo 11 dice: un segundito que estoy preparando el equipo, el 11. Ahora, quiero pedirles algo a ustedes. Yo soy un extraño en alguna forma entre ustedes. Vengo de miles de millas de distancia. Vengo por invitación. Yo fui invitado en mi propia nación el otro día. En mi oficina había 400 ciudades mayores llamado África y por todo el mundo. Yo estoy aquí porque yo siento que puedo ayudarlos a ustedes a amar al Señor Jesús. Yo creo que aquí hay una persona que normalmente o en su sano juicio quiere morir e ir a un lugar de castigo, el infierno. Todos ustedes quieren ir al cielo, cada uno de ustedes. Si yo no estuviera aquí con el corazón incorrecto, yo nunca he venido a pedir dinero, yo no solicito nada de dinero. Yo nunca he venido por fama, yo vengo aquí por el amor de Dios en mi corazón, por ustedes. Y sé que algún día en el tribunal de Dios yo tendré que rendir cuentas de lo que yo diga. Preferencia para mí, yo estaría en mi hogar esta noche con mi esposa y mis dos niñas pequeñas, y había miles de lugares a donde ir a predicar. Yo acabo de cerrar 10 días de avivamiento con 42 mil personas atendiendo. Ahora, ¿pueden ver que estoy aquí para ayudarles? Ahora, si Jesús, ahora si yo lo he representado a él correctamente y viajando a través del mundo encuentro dioses paganos que las personas adoran,
Ahora, a lo mejor ustedes sentados ahí, católicos, luteranos, bautistas, pentecostales, muchas otras distintas denominaciones, pero por lo general todos ustedes adoran al mismo Dios. Ahora en el mundo hay religiones llamadas mahometanos, ya no quieren en Jesús como el Cristo. Hay budistas, sijes, jainitas, muchos cientos de religiones. Solo recientemente en África había miles que llevaban ídolos en sus brazos, salpicados de sangre. Solo son ellos sinceros acerca de ello. Mucho más de lo que somos nosotros, llamándonos cristianos. Allá en el río Hangi, una pequeña madre tomó sus pequeños bebés de color y los echa a los cocodrilos para que coman sus sacrificios a sus dioses. Eso es un poquito más que el cristianismo haría. Quiero decir, un poco más sincero, en la India acuestan en camas de clavos, caminando en el fuego, en la China, ellos se rompen sus pies, dividen sus lenguas y muchas cosas, se disfrazan ellos mismos lacerados y así sucesivamente. Después de que todas estas cosas que representan a Dios, sin embargo, la religión cristiana es la única verdadera religión en el mundo. Ellos solo adoran a ídolos, ellos tienen una Biblia para ellos. Pero no hay vida en ellos. Si ustedes sacan el Espíritu Santo del cristianismo, nosotros no tendríamos más que ellos. Todos sus fundadores están muertos y sepultados. Pero Jesús se levantó de entre los muertos. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Y Él está en esta noche en el poder de su resurrección. Yo lo sé y quiero que ustedes lo crean. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias por este compañerismo tan precioso. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio y por la oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de lecturar estos mensajes, que si no lo conociéramos, no sabríamos de dónde han salido estos mensajes. Estos mensajes salieron en estos 2000 últimos años. Tú prometiste enviar al séptimo ángel, al mensajero que venía a revelar todos los misterios. Y así el mundo no le reconoce, no quiere entender. Oh Padre, pero también nosotros queremos llegar ante tu presencia con mucha humildad, con mucha reverencia, para lecturar de una forma, para poder entender, porque tú ya dejaste escrito a través del séptimo ángel cómo guiarnos. Dejó el ácimo, dejó la brújula, que es tu palabra, Padre. Entonces, permite, Padre amado, danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos, Padre, para guiar a través de esa lectura de lo que tú tienes presente más adelante, Señor. Muchas gracias, te decimos los hermanos y hermanas, por esta grandiosa oportunidad. En Lucas 11:27 dijiste, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces queremos escuchar, no con estos oídos naturales, sino escuchar con el corazón, con el alma, oh Padre. Tu mensaje es perfecta, Padre. Tu palabra es de vida eterna. Muchas gracias por este privilegio y la oportunidad. Te lo pedimos, Señor, que tú nos guíes en cada momento con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanas. Amén, hermanas. Hermana Rosalía. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Mi hermana Rey. Mi hermana Erika, Dios me la bendiga. Hermana Lidia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanas. Hermana Lidia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Lidia, hermana Cecilia, hermana. Todas las hermanas. Y los hermanos. Amén, amén. Todos, shalom. Shalom a todas. Shalom a todas. Bendiga a todos, hermanos. Señor les bendiga, Señor Jesucristo les bendiga, hermanas. Amén. Amén, hermanito, amén.